ahí, un juego homologado tiene que haber ahí. Es un nudo palomar. Como su nombre indica, parar a poner un palo. Simplemente consiste en una lazada simple, puesto el hilo doble y luego pues se le da una vuelta y se pasa al anzuelo para que sirva de refuerzo. Se corta el sobrante. Y ahora ya se le coloca el señuelo de vinilo. En este caso vamos a montar. Vamos a montar un logo. Aunque el blasfá está un poquito abajo, esto es un señuelo de superficie. Pero vamos a ver si a la caída despacito quieren picar. Sí. Y que mejor viste que las nuevas, ¿no? Eso dice, yo es que no probé las nuevas. No probé las nuevas, pero por lo visto la aquí, Rafa Repiso vendió una antes de que se lo diera. Pero de Rafa la misma acción, todo. Ya, no, ya se va al agua, ya tiene pinta. El pantano está precioso. No sabemos lo que tenemos en Jaén. Tanto irnos a Córdoba, tanto irnos a Valencia, tanto irnos por ahí fuera. Este es un pantano precioso. Solo le falta un poquito de comida para que los bases se pongan gordos y sean verdaderos tochos y poder conseguirlo. Pero esto es precioso. Una estructura alucinante. Se pesca maravillosamente y sin apenas presión de pesca de debajo. Pues el pantano la verdad es que es precioso. Problema, no hay accesos para meter la barca. Hay muy poquitos accesos. La verdad es que la pesca no se ha dado mal. Pese a que los peces están muy, 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 muy duros, el resto de cualidades del pantano, pues muchos peces de calidad y buenos nidos. Aquí hay mucho futuro de pesca. Bueno, pues Badomojón, este es un embalse que, hombre, la verdad es que promete bastante con respecto a la pesca del Black Bass. Se ve mucho, lo que pasa es que aún de pequeño tamaño. No obstante, bueno, las fotos que ya habían circulado en la web nuestra,
pues se veían algunos ejemplares pues de un tamaño considerable, de 1,5 kilos, incluso de peso superior al 1,5 kilos. Lo único que pasa es que, bueno, estamos a principios de junio, quizás no sea la época especial para pescar el black bass. Y bueno, también hay que reconocer que desde embarcación pues cambia mucho el panorama. Hoy venimos con esta barca y venimos también desde orilla. Con barca se ha dado bastante bien, de orilla pues regular, tirando a mal. También he visto algo que no me ha gustado demasiado, por no decir nada, que ha sido, bueno, nidos que tenían vacíos, se veían alevines, 4, 5, 8, 10, y sin embargo pues los progenitores no estaban. Señal inequívoca pues de que se lo han llevado. Está claro que los parroquianos de la zona el tema del capture suelta pues aún no lo tienen demasiado arraigado, y es una pena, porque yo considero que este es un gran pantano con unas grandes posibilidades y que promete mucho. Pero claro, como todo, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo si el día de mañana queremos tener pesca y disfrutar. Bueno, hasta otro día, que se ve bien. Se ve bien los pocos. A ellos vamos, a ver si lo descartamos. De 2 kilos para arriba. ¿Es lo que queréis, eh?